Benvinguts al podcast dels amants de seva roba. Pues hoy estamos con Kiara descubriendo cuántas cosas podemos hacer con la maravillosa Thermomix, que la verdad yo soy la primera enamorada de este producto y me gustaría poder hacer más cosas con mis propios productos. Por eso, ¿quién más que tú para indicarnos y también para comprar la Thermomix si queremos, o todos los seguidores del universo de la algarroba, para decirnos qué podemos hacer y explicar luego al final que tenemos este evento, super evento, que aprovecharemos para que nuestros seguidores puedan venir y también tus fans que te siguen por toda Mallorca a los eventos y talleres que haces, que nos puedan acompañar en este descubrimiento que tenemos ahora. A ver, Chiara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder hacer este evento juntas. Sí. Del próximo día 18 de julio, ¿vale? Que es nuestro primer evento, que después pondremos en la web los otros eventos que haremos el año que viene, porque la gente siempre dice, vale, uno, pero si no puedo venir, tenemos todos los otros. A ver, explícanos cómo empezaste con la Thermomix y cómo relacionamos la Thermomix ahora este verano para la gente que tiene más tiempo, con niños, cómo aprovechar, y la algarroba. A ver, ¿cuáles son las recetas saludables favoritas con la algarroba para preparar en la Thermomix? En este verano la receta estrella va a ser el helado. Eso. Helados para los niños, para mayores. Utilizamos el producto de goma garrofín. Sí. Que le da una textura más cremosa y evita también que cristalice tanto cuando lo ponemos en el congelador. Muy bien. ¿Y cómo afecta la algarroba la textura y el sabor de los platos preparados con la Thermomix? Claro, por una parte lo que dices tú, la goma de garrofín, que es el gran desconocido, y también lo que es la harina, que tú la utilizas bastante. Que a ver, que no se me olvide una cosa, que nos conocemos gracias a que mi cuñada es súper fan de Kiara y de la Thermomix, y que solo prepara recetas y me dijo, tienes que conocer, que os parecéis un montón y podéis hacer cosas juntas. De aquí le damos las gracias a Beatriz Morey. Totalmente. Gracias, Beatriz. Bueno, la harina de algarroba, ¿cómo modifica la textura o el sabor en las preparaciones? Por ejemplo, en un pan le puede dar un sabor más dulzón, que luego mezclado, por ejemplo, con un aceite, le da un sabor muy particular y muy agradable al paladar. En un bizcocho, que es como lo que vamos a hacer en el evento, sí, le dará un toque que recuerde bastante lo que puede ser un chocolate amargo. Entonces, vamos a descubrir cómo, dependiendo de con qué preparación, si dulce o salada, va cambiando y va adaptándose lo que es la algarroba. ¿Y qué opinas sobre las temperaturas? Porque nuestro producto no le gustan las altas temperaturas. ¿O hay alguna consideración especial sobre el tiempo, temperatura al cocinar? ¿O cada receta es diferente? Porque yo he visto ya desde hace 2 años, no, 3 años más o menos, que ya hay cosas con algarroba, hay 4 cosas, tampoco no mucho. Bueno, en Thermomix primero hay que decir una cosa importante, las temperaturas siempre son controladas, con lo cual cuando no queremos que una temperatura suba, la temperatura siempre viene controlada, no es una sartén que no podemos controlar porque el fuego está en marcha y alcanza una temperatura normalmente mucho más alta de lo que a lo mejor puede desear el producto de algarroba. Y tanto en España como, por ejemplo, yo busco mucho también en la plataforma italiana de Thermomix, que podemos mirar todo, empieza a haber muchas recetas con algarroba. ¡Qué guay! Estoy encantadísima. ¿Y cómo te inspiras para crear nuevas recetas en base a las que ya crean? Porque incluso lo que me comentabas, que podemos hacer recetas nuevas para poder colgar en la plataforma de Thermomix a nivel nacional o internacional, en este caso. No sé cómo funciona esto. Bueno, las recetas creadas, que se llaman así, son recetas que, por ejemplo, no todo el mundo puede ver. Ah. Yo la puedo compartir con mis clientes, la puedo compartir con mis seguidores, como la puedo compartir contigo. Entonces, si creamos una receta, la podremos compartir y todo el mundo que tenga lo que es la plataforma de Cookidoo podrá verla, claro, y podrá tener su Thermomix. Hay una plataforma.
Sí. Vale, vale. Sí. Importante. Muy importante. Es una plataforma donde se puede ver todo el mundo, la receta de todos los países del mundo, y cada uno puede crear sus propias recetas. Ah. Entonces, cuando hay recetas que a veces son, tengo que son interesantes y a veces mejorables, entonces voy buscando o creo desde cero o sencillamente sobre una receta voy modificando lo que son los ingredientes para luego tener mi propia versión. Muy bien, ya que nos hemos encontrado, si te parece, cada temporada, por ejemplo, ahora con la temporada de verano haremos esta temática del helado y luego cuando venga la otra temporada, que será otoño-invierno, haremos otra temática y cada temporada tendremos una receta para que podamos emplear aparte de nuestros talleres que haremos en el museo, ¿vale? Como comienzo, yo creo que la gente estará bastante interesada para saber cosas nuevas, productos saludables que podamos introducir en nuestra rutina alimenticia, ¿no? ¿Y cómo ayuda la Thermomix a ahorrar tiempo en la preparación de comidas? ¿Hay diferencias con otros electrodomésticos de cocina o tú crees que es como algo diferente y único, como experta? Bueno, Thermomix es un robot de cocina. El principal regalo que te hace es el tiempo. Porque sí, evidentemente tú tienes que ponerlo en marcha, no se pone en marcha solo, pero el tiempo que está cocinando, tú puedes estar haciendo perfectamente otras tareas. Entonces, ¿quién tenemos multitasking niños? Como buenas mujeres somos. Totalmente. ¿Quién tenemos niños? ¿Quién tenemos el perrito para poder sacar a pasear? Si queremos ir a hacer deporte, salir, o tareas, o sencillamente descansar. Entonces, este tiempo es un regalo. Mm. Y luego hay una diferencia muy grande, porque a nivel de características técnicas es diferente de otro robot de cocina, y la gran diferencia es el hecho de que siempre quien adquiere un Thermomix tiene su comercial, en este caso os tendréis a mí. Tú serás nuestra comercial. Os haré vuestra asesora y vuestra guía en el utilizo y también al dar ideas para cocinar, a dar clases. Entonces, esa es la gran diferencia. Sí, para mí, como decíamos al principio, es básico e importante una forma de ser como persona, poder compartir nuestros dones y talentos. Por ejemplo, si tú eres experta en Thermomix o facilitadora de recetas para facilitar la vida a tantas mujeres que tienen o hombres que tienen Thermomix, pues nosotros introducir este producto es no sé cómo decirte, tan importante como tú vender una máquina. Es importante para poder difundir y que la gente sepa emplearlo, porque las cosas que a veces un producto tan versátil y le llaman alimento funcional, lo complicado era saber cómo aplicarlo en la cocina, ¿vale? Pues es muy importante. Yo opino igual, y para mí es muy importante que mis clientes, mis amigos, mis familiares sepan utilizar un producto como el de la garroba, que es espectacular, en la cocina. Sí, es genial. ¿Y qué tipo de recetas para toda la familia se pueden preparar fácilmente con la Thermomix, por ejemplo, como última pregunta para...? Bueno, fácilmente es el 95% de las recetas. Para toda la familia. Hay muchas recetas que nos ayudan sobre todo con niños, que a veces son más complicados a la hora de descubrir alimentos nuevos, porque si nos hacemos ayudar en el proceso de cocinar, ellos ven cada alimento y luego lo van a probar una vez que está cocinado. Entonces, nos ayuda mucho en cocinar en familia, a disfrutar este momento juntos. Y hay muchas recetas, pueden ser recetas de diario o pueden ser recetas de países diferentes, que pueden ser recetas asiáticas, italianas, y todas con la cocina guiada resultan muy sencillas. Sí, ahora que en estos momentos estamos tan rodeados de tecnología, teléfono, redes sociales y todo, pues tener esta rutina alimentaria en familia es un tiempo que inviertes pues en salud. Totalmente. ¿Ves? Ahora hemos encontrado otro punto.
Pues muchas gracias por venir. Nos vemos el 18 de julio, jueves, en nuestro primer taller Thermomix Algarroba, y os pondremos en nuestras experiencias gastronómicas en la web las otras fechas. Gracias, guapo. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Penseu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i descobrir més receptes a on la garrova sempre és la protagonista. Més contingut en el Garrover de Mallorca. Vos podeu subscriure a la nostra newsletter, que la trobeu a la web del Garrover de Mallorca, i així tindreu accés a les nostres receptes que feim cada mes i també a les activitats, totes en referència a la garrova de Mallorca.